Silo de Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Domingo 3 de abril de 2016, después de un día muy soleado, empezó a llover muy fuerte y el cable aéreo de Siloé sigue funcionando normalmente hasta las 11 de la noche. Y les recordamos que este es el 38º día de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Este sistema funciona normalmente siempre y cuando no hayan tormentas eléctricas que hagan parar el sistema por seguridad. Y desde el 17 de septiembre de 2015 que arrancó el sistema, van 38 días que el cable ha funcionado en medio de la lluvia y no ha tenido ningún inconveniente. Cuando han existido tormentas lo han parado para evitar accidentes. Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. 10:15 de la noche de este domingo 3 de abril de 2016 en el 38º día de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia.